Buenas noches a todos. Y buenas noches a aquellos que nos están acompañando en vivo. ¿Quién ha venido a alabar a Dios esta noche? Maravilloso, maravilloso. Bueno, ya que todos se sienten, ¿no es emocionante estar aquí? ¿Cierto? Yo sé que sí, absolutamente. Bueno, es nuestra costumbre darle la bienvenida a los que están visitando con nosotros por primera vez. Queremos que le den un aplauso. Nuestros sugieres tienen una información que nos gustaría que usted recibiera, pero necesitamos saber dónde están sentados. No queremos hacerlos sentir incómodo o avergonzados. Queremos que se sientan muy bienvenidos. Pero si esta es su primera vez, ¿se podría identificar al levantar su mano, por favor? Bienvenidos, bienvenidos. Maravilloso. Bien, bien. Tenemos toda una fila ahí de personas. Nos da gusto tenerlos aquí esta noche. El material que le estamos dando incluye una tarjeta de información y está ahí. Si usted desea de respondernos, dejarnos saber quién es, si tiene una pregunta, un comentario o si podemos asistirle de alguna manera, hay una en la parte de atrás, usted puede escribir esos comentarios. Y si la llena, cuando cerremos el servicio, cuando usted hay personas en todas las salidas, ahí usted puede dejar su tarjeta con una en una de esas canastas. Si usted es nuevo en la comunidad o está buscando una iglesia, tenemos una iglesia maravillosa, querida, pero no es perfecta, pero maravillosa. Así que siempre le decimos a todos, si usted viene 7 veces seguidas, vamos a crecer en usted. Vamos a alabar, vamos a escuchar la palabra. ¿Están emocionados? Oremos. Señor, te damos gracias, te amamos esta noche. Te damos gracias especialmente este fin de semana porque nuestro enfoque está en la resurrección. Hoy es Viernes Santo, la crucifixión de la muerte de Jesús. Te levantamos y te damos gracias por esta salvación que tú has proveído para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús porque tú has dicho que podemos. Amén. Let's dance, church. There is a hill I cherish, stood a precious tree, the emblem of salvation, the gift of Calvary. How is it I should perish
while he was crucified. Yet as his life was taken, so I was granted mine. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will count all else as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted up the cost, and all my wealth is in. In riches, I have no pride in gold, but I will trust in Jesus and in his name alone. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will count all else as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted up the cost, and all my wealth is in the cross. Yes, all my wealth is in the cross. And when I stand in glory, my crown's before the Let this be my confession. My wealth is in the cross. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet. I see that curse
Church, together we laugh. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. Oh, yes. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. One more time, with hands raised together. Oh, tus alabanzas, yes, Señor. Indeed. Sí, Señor. Amén. Jesus paid it all. I hear the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all.
all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Lord, now indeed I find thy power in thine alone can change a leopard's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. We declare Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. He washed it. He washed it white as snow. He washed it white as snow. How many are thankful? Amen. ¿Cuántos están agradecidos? I'm going to ask you to be seated right now. ¿Puede sentarse, por favor? We're going to vamos a, have you reflect on this song. Vamos a reflexionar en esta, en este himno. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, 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 sometimes it causes me to tremble. Tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there
when they nailed him to the tree. Were you there when they nailed him to the tree? Oh, 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 sometimes it causes me to tremble. Were you there when they nailed him to the tree? There, when they laid him in the tomb, were you there when they laid him in the tomb? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they laid him in the tomb? When he rose up from the dead, were you there when he rose up from the dead? When he rose up from the dead. Hallelujah. All creation in unison articulates with a thousand tongues to lift one cry. And from north to south and east to west, we say, Christ be magnified. With the whole earth echoing his eminence, as his name reigns over sea and sky, from rivers to the mountain tops, we hear Christ be magnified. Let's raise our voice together, church. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me.
Let every creature sing this holy melody, and every heart rejoice in its cry. Oh, then in one enraptured hymn of praise, we sing Christ. I'll stand strong and worship you, and if it puts me in the fire, I know you will see me through. I won't be formed by feelings, I'll hold fast to what is true, for the cross brings transformation, and I am crucified with you. 'Cause death is just the doorway into resurrection life. And if I join you in your sufferings, and then I'll join you when you rise, and when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, my song will be the same. Oh, Christ be magnified, let his praise arise. Christ be in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. Sing it again. Yeah. Oh, Christ be magnified. Let his praise arise. Christ be magnified. Amazing grace, how sweet, oh, the sound that saved a wretch, oh, like me. Now, oh, I'm found. That's right. I once was blind, but now, oh, I see. Together, say, 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear. I have already
Expresemos nuestro agradecimiento al Señor esta noche. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Lord, thank you. Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor, por permitirnos estar, de ser esos recibidores de esa gracia, Señor. Gracias. Que tú nos has sostenido en este año, este último año. Gracias por traernos aquí. En tu nombre. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, ahorita vamos a tomar unos minutos para que se saluden y de la manera que sea apropiada para usted, salúdense y vamos a regresar en un momento. Good evening. Buenas noches y bienvenidos. Yo soy Tracy Mosbart, la pastora de las mujeres en Hope Chapel. Y si esta es su primera vez o es uno de los regulares aquí en vivo, queremos tomar este momento para darle la bienvenida al servicio de Viernes Santo. Nosotros no estamos haciendo lo que hacemos, pero lo que Cristo ya hizo. Hoy vamos a celebrar el poder y la muerte de Jesucristo. Y ya terminó. Después del mensaje, vamos a tomar la Santa Cena. Puede usar pan, galletas, jugo que tenga disponible en casa. Este es el momento para tenerlos listos si no los tiene ya. Antes de tomar la comunión, tradicionalmente traemos nuestras ofrendas y diezmas. Si usted está en casa, hay diferentes maneras que usted puede dar. En línea a hopechapel.org/give. Mande la palabra give en un texto al 310-388-3448 o puede usar nuestra aplicación de Elexio. O puede mandarla por correo al 2306 Pacific Coast Highway, Hermosa Beach, California, 90254. Muchas gracias por su generosidad, especialmente durante esta pandemia, porque usted es fiel en ayudarnos y estar con nosotros. Hemos podido mantener el ministerio local y global. Así que quédese con nosotros y vamos a regresar un momento con el mensaje para uno de nuestros pastores, Andrew Kelly. Bien, bienvenidos. Bienvenidos de regreso. Yo creo que la música, la alabanza estuvo espectacular, absolutamente. Dios nos ha bendecido con músicos que tienen un don excelente y nos lleva hasta el trono. Bueno, ¿están listos para escuchar la palabra? La palabra de Dios va a ser predicada esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas entre nosotros, toca nuestra mente, nuestro corazón, haz algo en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús porque tú has dicho que podemos. Amén. Bienvenidos a la iglesia. Es bueno estar de regreso. Viernes Santo 2021.
Bueno, abra su Biblia a Lucas 23, comenzando en el versículo 32 y vamos a leer juntos. Vamos a leer. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a su gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Yo estuve explicándole a mis hijos lo que es el Viernes Santo. Hace unos días estaba explicando la resurrección cuando celebramos que Él resucitó, pero el Viernes Santo es cuando celebramos, pero recordamos que Jesús fue crucificado. Y mi hija dijo, ¿qué? El Viernes Santo es cuando Jesús fue crucificado. Entonces ella dice dos fiestas. Y yo pensé que ¿por qué le llamamos buen viernes el día? Pero ella me sorprendió y ella dijo, entonces esto quiere decir que yo tengo un día libre de la escuela. Todos nosotros miramos la crucifixión de diferentes maneras, desafortunadamente. Todos queremos mirar lo que pasó en la cruz de diferentes direcciones y diferentes formas y lo que significa. Y yo he mirado que hay una que viene a ser más común, por lo menos en mi experiencia en los últimos años, y es el punto, la minera que esto fue un accidente, que Jesús fue muy fuerte, muy audaz y hacía problemas y hizo las cosas malas en el momento equivocado. Era un tipo regular, algo carismático, pero se fue y quedó en el lugar equivocado de la gente, en el lado equivocado. Pero cuando yo he escuchado esto con personas y la imagen que ellos tienen es, él no se iba a ir a la cruz, esto fue un accidente. Y esto es horrible, es una historia religiosa horrible. Jesús no fue a la cruz en un accidente. Él no nada más se encontró ahí pensando, ¿cómo llegué a este lugar? Lo que es raro para mí es cómo la gente va a decir eso de Jesús, pero la gente que estaba alrededor de Jesús cuando él estaba siendo crucificado tenía la misma mirada. Y ellos decían, miren a Jesús, está en la cruz ahora. Y yo pienso que él no se imaginó esto. Yo quiero asegurarle a usted, Iglesia Hope Chapel, que Jesús fue crucificado a propósito. Él fue a la cruz a propósito. Él tenía que ir ahí.
Usted puede regresar al comienzo en el libro de Lucas, en el que estamos esta noche, y puede mirar los ángeles que se le aparecieron a los pastores. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí hoy doy nuevas de gran gozo que será todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Sabemos que Jesús vino a salvarnos, ¿cierto? Despiértense, por favor. Y después Jesús regresa a todas esas cosas que parece que vino a salvar. Él sacó demonios, curó a los ciegos, les dio agua, comida y multiplicó el pan y el pescado. Él enseñó con autoridad y la gente estaba maravillada de lo que decía y decía. Y llegamos a este punto en el Evangelio que de verdad es muy importante. Recuerde que ya se nos dijo, Jesús vino a salvarnos, Él es el Mesías. Y después él está en Cesarea de Filipo y está en un momento. Y en el capítulo 9, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que el sacrificio de Jesús, Él es el que lleva todos estos milagros, hace todas estas cosas maravillosas, Él es el que va a la cruz y está abandonado y es negado. Y todos tienen esta imagen de lo que Jesús tenía que ser o lo que ellos pensaban que Él era. Si usted recuerda los judíos, entonces Él era alguien que hacía problemas y no, nadie quería lidiar con Él. Pero si usted era un soldado romano o una clase, Él es una amenaza para la seguridad nacional. Si usted era un discípulo, tal vez usted esperaba que Jesús hiciera algo acerca de los romanos. Todos tenían una imagen de quién era Jesús. ¿Y qué pasa? Que cuando lleva esta escena de la crucifixión y todas las ideas de quién es, y esto combaten de quién en realidad es Jesús y todas las expectativas de lo que Él tenía que hacer a lo que Él de verdad vino a hacer. Él fue negado por Pedro, lo traicionó Judas y pasó otras pruebas. Y cuando nosotros llegamos a este momento donde están todas estas escenas que Jesús está en la cruz y toda la gente miraba de una manera porque asumían que Él llegó ahí por accidente. Es una tragedia para el final de una historia de lo que están diciendo Jesús, porque Él no está ahí por un accidente. Él tiene un propósito. Y antes de que el mundo fuera creado, Él planeó esto. Antes de la fundación del mundo, el tres en un Dios sabía lo que iba a pasar. No era plan B. Primero, aunque Él fue acusado, lea conmigo, aunque acusado, él suplica. Llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Muchos de ustedes, estoy seguro que tienen una enseñanza de la crucifixión. Han leído, escuchado qué tan brutalmente fue la crucifixión, donde tenemos la palabra de excrución.
Lo podemos mirar en muchos autores. Y no es nada más la crucifixión, que era una forma de matar. La crucifixión, al final, al que iban a crucificar iba a estar muerte. Pero si usted quería matar a alguien, lo podía hacer más rápido y más efectivo que la crucifixión. La crucifixión era para los peores, para los que causaban los problemas más para la comunidad, las personas que tenían contra el poder de romano. Era para los peores de los peores. Si usted fuera un romano ciudadano, usted no lo iban a crucificar porque era tan brutal esta muerte. Así que también pasaban algunas cosas para aquellos que no crucificaban. Usted toma a alguien que ha hecho algo malvado y lo pone en una cruz, en un lugar público. Es Roma diciendo, nosotros no sufrimos a los malhechores. Usted actúa como este, usted es el siguiente. Eso es lo que decían los romanos cuando ponían la gente en la cruz. Era para los más notorios de los criminales. Y así que toda esta crucifixión, lo que tenía que decir, qué tan físicamente brutal era para la persona que lo estaba crucificando. Y Lucas lo dice en 3. Ellos lo crucificaron, dice. Sabiendo que los que leían ya sabían, pero lo iban a crucificar con 2 malhechores, con 2 personas malas. Y aquí tenemos una de las palabras finales de Jesús, una de las palabras finales. Cuando la gente le crucificaba, nosotros escuchamos cuentos, lo que decían, y nosotros escuchábamos las palabras finales, y son muy poderosas. Y usualmente esas palabras era para maldecir a la gente que lo estaban poniendo a matar. Los que estaban ahí estaban torturando, si lo estaban crucificando, están en mucho dolor. Y usaban las palabras finales para maldecir a las personas que lo pusieron ahí con este dolor. Y iban a tomarse venganza de la mejor manera posible con la persona que los puso a muerte. Así que usaban esos momentos finales para maldecir a las personas que lo estaban matando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Él dijo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Las personas que crucificaron a Jesús responsables de sus acciones? Sí, ellas son responsables por las acciones. ¿Crucificar a Jesús fue malvado y fue pecado? Sí, y Dios usó hasta esas cosas malas y de pecado para traer bien. No fue un accidente, fue planeado. Jesús iba a ir a la cruz. Y nosotros podemos regresar al Antiguo Testamento y podemos mirar en el Mesías, donde dice cientos de años antes, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Las palabras finales de Jesús no era maldecir a las personas que lo estaban matando, pero pidiendo, suplicando por ellos para que Dios los perdonara, para que fueran perdonados. Así que mi pregunta es esta. Si el pecado de crucificar a Jesús es uno de los que está en Jesús o lleva a que Jesús suplique por ellos, ¿qué pecado tiene usted que no puede ser perdonado? En un grupo tan grande como este, estoy seguro que hay personas que están sentados muy privadamente. Y lo que yo le quiero decir a usted es, puede ser perdonado cualquier pecado. Segundo, esto. ¿Qué pecado podría cometer alguien contra usted que usted no permite que Dios lo perdone? Él perdona a las personas que lo están matando a él.
Y si nosotros conocemos a Jesús y creemos en Jesús, nosotros somos llamados a ser como Jesús. Así que aunque lo acusaron, él suplicó, y aunque menospreció, él reina. Lea conmigo en el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Cuando usted pone las historias de diferentes formas, de la manera que se burlaban, le dieron una corona de espina y lo llevaron a una procesión, le dieron una bata, una. Así que él, están diciendo, si este piensa que es un rey, mira dónde lo llevan a una cruz. Esto es tan irónico porque esto es lo que ellos piensan y están con seguridad que él es el rey, pero ellos no lo miran así, se están burlando y diciendo que él es el rey, pero él es el rey. Él se puede salvar a sí mismo, perdón, él se salvó a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Simplemente cuando ellos están diciendo que las personas estaban mirando diferentes lugares donde Jesús salva a la gente, nosotros leemos sacando demonios de otras personas y cómo Él las salvó. Cuando Él sana al hombre ciego y le das la vista, lo sanó, lo salvó, perdón. Cuando la mujer de la hemorragia, de la misma manera, él la salvó. Cuando él resucita a la hija de Jairo, nosotros leemos, la salvó. Es difícil para mí entender que alguien que miró y fue testigo de todos estos milagros, mirarlo dónde está ahora, pero es simple. Lo que hicieron para reconciliar, sí, él hizo estas grandes cosas, pero ahora los romanos lo van a crucificar. Usted lo hizo bien, pero ahora se termina su tiempo. Las cosas que lo hizo bien, claramente usted no se puede salvar a sí mismo. Y nosotros tenemos este lenguaje de salvar en toda la Biblia, pero yo necesito apuntar que tenemos que poner con letras mayúsculas y minúsculas. La minúscula de salvación es curado, como sanado de una enfermedad, de una ceguera, de fue proveído. Cuando nosotros miramos por todos los lugares con letras minúsculas, mayúsculas, la salvación, la gente que siguió a Jesús estaban emocionados por él, porque él les dio pan cuando necesitaban comer, él curaba nuestras enfermedades, él sacaba los demonios de nosotros, así que él les da las cosas que ellos querían. Pero hay una palabra importante que cuando él va a ir a Jerusalén, él dice, yo de verdad quiero ir, él dice, yo voy a ir, él dice, yo tengo que ir, yo tengo que ir. El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, va a ser muerto. Él tiene que ir, tiene que ir. ¿Por qué? Porque es solamente en su muerte que cualquiera puede ser, le pueden ofrecer salvación. Solo en la muerte actualmente puede darle él vida a alguien más. Es solo en su muerte donde la salvación viene a ser. Si usted estaba en el camino a una muerte, y el presidente vino a verle el día de su execución, te puedo dar lo que quieras, ¿qué pediría usted? Usted no va a pedir una buena comida. Usted no pide dinero. Si le está doliendo, no está pidiendo medicina para que no, usted simplemente dice, quítame de la muerte, salva mi vida, perdóname. Esa es la cosa que es tan increíble para mí, porque tan a menudo sabemos que esto es cierto en mi propia vida. ¿Qué quiero de Jesús? Yo quiero que mi familia esté saludable. Yo quiero ser exitoso en mi carrera.
que mis hijos estén salvos todo el tiempo, pero una salvación de palabra minúscula, que no se golpeen, que no se enfermen. Pero ellos están burlándose de Dios, diciéndole, tú salvaste a otra gente, entonces ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero lo que ellos no saben es que Él tiene que quedarse en la cruz para poder salvar a cualquiera de ellos. ¿Sabe por qué? La hija de Jairo va a morir otra vez. Y en la muerte de Jesús es que ella va a vivir. En la cruz, Él gana. ¿Qué quiere usted de su rey? ¿Mayúscula salvación con letras mayúsculas o salvación con letras minúsculas? Entonces dice, aunque acusado, él suplica, aunque menospreciado, él reina. Aunque condenado, él perdona. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miramos esta imagen de lo que significa ser salvo mientras Jesús está en la cruz y los malhechores a cada lado de él, y mientras la gente se burlaba de él, oh, mira este rey ahora que salvó a otra gente, pero claramente no se puede salvar. Uno de ellos que también está en la cruz, se une al burlarse. Él piensa, este es el buen momento para burlarme de Jesús. Es la depravación de la humanidad. Está en la cruz y se burla con toda la gente que no cree en Jesús, que no sigue a Jesús, que piensan que Jesús está al final de su muerte, de su vida, perdón. Y mientras él se burla, él le dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él dice, si te crees de la cruz, y entonces también bájanos a nosotros de esta cruz. Esta es la salvación con letras minúsculas. No sería mucho para que un hombre se bajara eso, pero si eso no fuera, eventualmente va a morir. Así que la salvación es minúscula. Dice, resuelve este problema que tengo ahorita. El otro criminal es una salvación con letras mayúsculas. Quiero que mire la progresión. Comienza con miedo. La salvación comienza con miedo. Él mira este otro hombre que se está burlando de Jesús, que se está burlando de Jesús, y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, no nada más miedo, pero reconocer su pecado. Él le dice, ¿tú y yo? Nosotros no merecemos esto. Nosotros estamos aquí por una buena razón. No importa lo que ellos hicieron, que tuvieron que estar en la cruz, los segundos criminales, él dijo, nosotros pertenecemos aquí en la cruz. Jesús, este otro tipo, él no ha hecho nada malo. Él se dio cuenta de que él no tenía pecado, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que nunca pecó, que nunca hizo nada que tenía que haber hecho o que tenía que dejar de hacer. El miedo, el arrepentimiento, y él mira a Jesús, y ¿qué es lo que le dice? Es simple. Él le dice, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Yo creo que es interesante si usted mirara este pasaje e imaginarse que fuera diferente. El hombre que va a
decirle al hombre que se salve o me proteja. No nada más le dice, recuérdame, y le dice, yo sé que no se ve como que yo soy una buena persona, pero generalmente lo soy. Así que, por favor, recuérdame o acuérdate. Y suena absurdo porque él está en una cruz. Él sabe por qué está ahí, pero para tratar de agarrar el favor del Señor, se mira loco porque está en una cruz por un crimen que él sabe que cometió. La diferencia de él y nosotros es que él puede ver su propio peligro, es visible. Iglesia, la ira de Dios va mucho más. Y la única manera para ser salvos es por el nombre de Jesús y el trabajo que él hizo en la cruz. El segundo criminal, él puede mirar su propio peligro y puede ver que él es la única manera que él puede ser salvo. La tragedia que muchos hoy en día no pueden ver su propio peligro. Tal vez algunos aquí esta noche. Si usted nunca ha llamado el nombre de Jesús, si usted no lo conoce, si usted no ha puesto su fe en él, usted está en peligro. Llame el nombre de Jesús porque es la única manera que usted puede ser salvo. Y también le voy a decir, él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no puede depender de nada de lo que hizo en su vida porque lo que él hizo lo llevó a esa cruz, y tampoco puede depender de nada del futuro porque él va a morir. Así que esto fue salvo por fe, nada más, nada por lo que él hizo, simplemente por Jesús. Por último, aunque muerto, él restaura. Lea conmigo del 44 al 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Iglesia, para esto fue lo que él vino, lo que el Mesías hizo, el trabajo, lo hizo a propósito. Él va a la cruz a cumplir la misión a lo cual él vino. Los milagros fueron maravillosos, las enseñanzas maravillosas. No es que no importaron, no, pero él vino para ir a esa cruz y morir en esa cruz. Y en estos versículos nosotros leemos lo que él vino a hacer y volvemos a leer la oscuridad que se oscureció por 3 horas mientras él fue crucificado en la Biblia. Directamente pasa que la oscuridad es que Dios está juzgando a alguien. Así que para estar claro, yo creo que fue verdaderamente oscuridad porque él falló. La otra vez que se oscureció fue cuando él lleva a los israelitas de la opresión de los egipcios, y él va contra los egipcios y hay oscuridad. El profeta usa la metáfora cuando está hablando acerca del Señor como una ilustración de su juicio. Y vamos a leer este pasaje. Yo creo muy claro que Dios está juzgando en ese momento, y es entre los escribas y los fariseos y los saduceos que estaban juntos para matar a Jesús, o fue contra los romanos que actualmente lo crucificaron. Fue contra Pilato, contra los otros líderes que pasó que para que él fuera crucificado cuando él no había hecho nada malo. El juicio de Dios fue para la oscuridad del día, fue contra Dios, contra Jesús, perdón, no a ninguna otra gente, fue contra Jesús porque para eso vino él. El término teológico que usamos es propiciación. Dios tuvo que haber lidiado con el pecado.
Él tiene que pagar por el pecado, o sea, luchar. Pero Él es un salvador. Él salva a la gente. Pablo nos dice que la propiciación, la ira de Dios que fue puesta en Jesús en vez que nosotros, es el camino o fue la manera donde Jesús fue justo y el justificado de aquellos que creen. Así que el día de la crucifixión, el juicio fue para Jesús y no en nosotros, para que nosotros tengamos vida. La muerte de Jesús, no accidentalmente, sino con propósito, nos lleva a una oportunidad para que nosotros seamos salvos. Él murió para que nosotros vivamos. No fue los clavos que lo mantuvieron en la cruz, fue el poder del Espíritu Santo y la obediencia de su Padre para salvar a la gente, porque para eso vino Él aquí. Y después nosotros leemos que el velo del templo se rasgó por la mitad, una porción donde iban a dar sacrificios, donde era la propiciación de la ira, y en vez de que fuera contra la gente, era en eso, pero el velo ahí del templo se rasgó. Y nosotros podemos leer en Hebreos, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que Él vino aquí por un propósito. Él vino y murió para que todos aquellos que llamen su nombre puedan vivir, para mí, para usted, para sus hijos, para la gente que está caminando allá afuera, que tal vez no conoce esto. Yo quiero pasar un momento mientras nos preparamos en oración, mientras nos preparamos para la Santa Cena, pero hay una escena donde nosotros debemos de llorar la brutalidad de la muerte del hombre que sufrió, y consideremos el dolor que él pasó. Yo creo que hay una esencia donde nosotros podemos sentir, y que yo creo que es apropiado, pero yo quiero que piensen lo que él hizo en la cruz, que él no estuvo ahí en accidente. Él es nuestro héroe que tenía que ir ahí. Para mientras nosotros reflejemos este Viernes Santo, ¿qué significa que Él fue crucificado? No debemos de sentir tristeza. Debemos exaltar el trabajo de Jesús en la cruz. Oremos. Padre, gracias porque podemos estar juntos esta noche, por tu palabra, porque nos ha sido dadas especialmente para que nosotros podamos aprender más de ti y la historia y los hechos. Te damos gracias por el trabajo de tu Hijo en la cruz. Gracias porque la vida eterna es solamente a base de su muerte. Yo oro que mientras nosotros consideramos la cruz esta noche, que nosotros tengamos corazones agradecidos de lo que tú hiciste ahí, que tengamos corazones esperanzosos, porque la cruz no es el final. Él fue enterrado y resucitado, y nosotros también tenemos la esperanza de resucitar si tú tienes nuestro nombre, Jesús. Pero para aquellos que están aquí esta noche, que de pronto no conocen a tu Hijo, que no se hayan arrepentido y no tienen fe, Señor, yo oro para que les des arrepentimiento y fe, porque tal vez son como el segundo criminal y simplemente le dijo, acuérdate de mí
oro por todas estas cosas en su gran nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a tomar unos minutos para reflexionar, para orar cuidadosamente. Abra sus elementos de la Santa Cena y en un momento regreso con ustedes. Este es lo que el Señor le dio a su gente para que lo recordaran. Nosotros lo hacemos juntos cuando estamos juntos, porque Pablo dice que cuando lo hacemos proclamamos su nombre hasta que Él regrese y nos recuerda específicamente el trabajo de Cristo. Cuando nosotros lo hacemos recordamos su muerte, pero también recordamos la resurrección. Y recordamos, iglesia, que Jesús va a regresar. Así que en la noche que estuvieron con la última noche, su última cena con sus discípulos, Él tomó el pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo dado por ustedes, tomen y coman. De la misma manera con la copa, Él dijo, esta es mi sangre derramada por los humanos. Tomen. Iglesia, levantémonos una vez más para alabar a nuestro Dios antes de irnos. Soon and very soon. Going to see the king. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. No more crying there. No more crying there. No more crying then. We are going to see the King. No more crying then. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We're going to see the King. Hallelujah. Hallelujah, ooh, 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 yeah.
from every nation. God knows us all by name. Jesus took his blood and he washed our sins. He washed our sins away. And yes, there are some of us who will lay down our lives, but we'll all live again on the other side. Es algo para celebrar, amén. You can take that to the bank. Así que eso no lo podemos llevar al banco. Face to face, and what a day that will be. Amen. Amen. Un aplauso para la alabanza de esta noche. Muy bien, trabajo muy bien hecho. Es de verdad un gozo poder ser llevados con esta alabanza. Pero este fin de semana no ha terminado. Nos miramos el domingo, amén. Oremos una vez más. Padre, te damos gracias porque podemos estar juntos esta noche para recordar el trabajo de tu Hijo en la cruz y miramos hacia adelante para la resurrección. Porque Él resucitó, nosotros podemos o tenemos la seguridad que vamos a resucitar en el poder de tu Hijo Jesús. Amén. Esta puerta a la izquierda está quebrada. Puede ir el para el otro, pues si tenemos nuestro servicio el domingo temprano en el parqueo en frente de la tienda. Pero también necesitamos voluntarios para que la gente venga a las 10 de la noche mañana para que puedan hacer posible. Que Dios los bendiga. Feliz noche. You can continue to support the various ministries at Hope Chapel. You may give online at hopechapel.org/give, text GIVE to 310-388-3448, or utilize our Alexio Community app, or by mail to 2306 Pacific Coast Highway, Hermosa Beach, California, 90254. Stay connected with us throughout the week by visiting our Hope at Home webpage or by following us on Facebook or Instagram. We want to hear from you. Please send your prayer requests and your praise reports to prayer@hopechapel.org. If you need prayer or support outside of our office hours, please call our elder helpline at 310-318-8105. Your pastors and elders are continually praying for our church family. Now is a good time to connect with one of our small groups for additional encouragement and support throughout the week. You may visit hopechapel.org/mini-church or contact Pastor Jared Blue at jared.blue@hopechapel.org to find a group to join. Thank you again for joining us today. We look forward to gathering again online next Sunday. We hope to see you then.
and may God bless your week. Thank you.